Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y Vida, una oportunidad que tenemos para escuchar el Evangelio propuesto por la Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía. A la luz de este pasaje, hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este lunes, el Evangelio lo tomamos de San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos episodios parecidos y a la vez diferentes. Parecidos porque, por una parte, la niña que va a ser curada o que el Señor va a tener misericordia devolviéndole la vida, tiene 12 años. Y una mujer que sufría flujos de sangre llevaba 12 años con esa enfermedad. El Señor es médico de los cuerpos y de las almas. Por eso, por una parte, da la salud corporal a esta mujer que sufría desde hacía 12 años esta enfermedad. Y por otra parte, va a devolverle la vida a una niña que tenía angustiado a su padre porque seguramente era su consentida. O para un padre, una madre, un hijo, siempre será algo muy valioso. Pero el Señor, donde llega, siempre da vida, da salud, da misericordia, da fuerzas para continuar adelante. Y eso hace con estas dos mujeres, una niña que apenas está comenzando su vida y una mujer que seguramente estaba padeciendo porque no encontraba la cura necesaria en los medios meramente humanos. Y el Señor se convierte en la tabla de salvación para estas dos mujeres. Pues confiemos siempre nosotros también en la misericordia, el amor del Señor y en su capacidad para devolver la vida. Y la vida en abundancia, como dijo Él que había venido. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Donde el Señor llega, hay salud, hay vida, hay bienestar. Confiémonos siempre a Él. Y la Santísima Virgen María, que escuchó con ánimo confiado la palabra del Señor y la puso por obra, interceda por nosotros.